Bienvenidos a un programa más de esta edición número 36 de TV Morfosis, la era de la brevedad. Sin duda, el foro más importante para reflexionar en torno a la televisión en todo Iberoamérica. Y muy contentos de darle la bienvenida en una ocasión más desde el Parque de la Innovación de La Salle Bajío, desde León, Guanajuato, México. El día de hoy en esta ocasión para reflexionar en torno a cómo los nuevos medios digitales se han convertido en una ventana para nuevos periodistas y que esto ha llevado a la diversificación también de los medios ya consolidados. Vamos a conocer un poco más acerca del tema de este programa, así como a nuestros invitados participantes. <music> O creadores, una oportunidad para los medios o independencia para periodistas? Las redes sociales y plataformas para la monetización han abierto una ventana de posibilidades para periodistas. Sin embargo, estos proyectos independientes que se desarrollan en ecosistemas donde abundan las fake news carecen del soporte y confianza que tienen los medios consolidados. ¿Cómo deben de ser los nuevos acuerdos colaborativos y alternativas de trabajo entre estos dos actores para que todos salgamos beneficiados? Juan Aguilera Cid, licenciado en Ciencias de la Comunicación Colectiva y maestro en Publicidad por la Universidad La Salle, tiene estudios y conocimientos en Análisis Político, Producción de Televisión y Radio, Comunicación y Análisis de la Información catedrático. Ha sido coordinador de comunicación social del gobierno del estado de Guanajuato y de diversas campañas políticas para gubernaturas. Desde el año 2016 es director general de TV4, un medio público estatal audiovisual, radio difundido y multiplataforma. Daniela Mendoza Luna, periodista feminista con más de 19 años de trayectoria en distintos medios. Es directora general y fundadora de Verificado MX. Un portal mexicano dedicado exclusivamente al combate a la desinformación y a la verificación del discurso público. Además es docente de periodismo en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es aprendiz de investigación en comunicación, conferencista y capacitadora en temas relacionados a periodismo y derechos humanos. Mauricio Cabrera, terapeuta de contenidos. Es fundador de la plataforma Storybaker desde la que produce y desarrolla contenidos que apoya a creadores y storytellers. En su experiencia destaca la fundación de la plataforma de noticias deportivas Juan Fútbol. Actualmente coordina y produce a través de Storybaker un newsletter llamado The Muffin, además de tres podcasts en los cuales también conduce. Estamos muy contentos de poder adentrarnos de lleno ya en el tema de esta reflexión y también muy contentos de contar con la presencia de nuestros invitados. Queremos recordarle que su participación es muy importante y que este es un espacio interactivo. Así es que queremos invitarles a que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias, cualquier pregunta. Estaremos dándole seguimiento, por supuesto, y salida a todos estos comentarios para generar este diálogo y esta interacción también con todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. Nos pueden escribir arroba TV Morfosis, arroba TV4 Guanajuato, siempre incluir, por favor, el hashtag. TV Morfosis y bienvenidos todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, igualmente todas las televisoras públicas que nos acompañan en esta transmisión. Muchísimas gracias, bienvenidos a nuestros invitados, un placer contar con su presencia. Y vamos a dejar una pregunta inicial para comenzar conociendo cuál es la postura de cada uno de ustedes. Y esta pregunta es, ¿cuáles son los principales retos al adaptar un medio tradicional a estas nueva, nuevas narrativas digitales? Me gustaría comenzar, director, por favor, adelante. Muchas gracias, un placer estar con todos ustedes. Al principio había... He eh, elaborado otra idea, pero después de la presentación creo que es regresar a las bases. Lo primero sería definir, en el caso de este tema, qué es ser periodista y cuál es el periodismo, porque como se mencionaba ayer, todo mundo que tiene una cuenta de Facebook y tenemos dos mil millones de cuentas de Facebook y trescientos millones de cuentas de Twitter, de repente creemos que somos periodistas y no tienen una formación, y no tenemos un rigor, y no tenemos un método. Entonces, habría que empezar un poquito por, por regresar a las bases, y a partir de ahí, entonces sí, vámonos a los formatos, vámonos a los contenidos, y vámonos, desde luego, a los públicos. Eh, yo quisiera dejar esta semillita para seguirlo platicando en el transcurso de la charla. Claro que sí, Daniela, también, bueno, pues justamente desde tu perspectiva y en la dirección de un medio de comunicación digital, eh, Cómo podríamos justamente eh, definir eso que es bueno, la base del periodismo y que eso, pues, a través del tiempo ha llegado con sus valores desde hace muchísimos años hasta el día de hoy. Justamente cómo se puede mezclar, pues, la modernidad de los medios digitales con las bases fundamentales del periodismo. Creo que la palabra eh, eh, clave aquí es audiencias necesitamos hacer un enfoque hacia las audiencias. Es decir, ¿cómo podemos, eh, eh, en esta nueva era, yo le llamo también la sociedad de la interacción, porque no solamente estamos interconectados, también eh, interactuamos eh, con todo? Es, la, es el momento en el que escuchamos a las audiencias para saber qué necesitan. Al final del día, el periodismo es servicio. Y si lo que estamos buscando es dar un servicio, necesitamos saber cuál es el servicio que debemos proveer. Fundan, eh, fundamentalmente es enfocarnos en las audiencias. Hace algunos años no teníamos la posibilidad de saber qué estaban pensando. Eh, como dijeron en, en alguna de las mesas anteriores, pues las mediciones eran, eran complejas y caras. Y ahora tenemos un modo eh, muy sencillo de saber qué piensan, reaccionan, no reaccionan, no hay interacción comparten, no comparten, comentan, tenemos... Y además las plataformas digitales nos brindan herramientas para poder analizar esto. Y se trata de tomar decisiones con base en lo que las personas necesitan, porque, insisto, al final del día el periodismo es servicio y, y vamos enfocándonos hacia este periodismo de soluciones. Hay muchísima información, lo, lo hemos visto en todas las mesas. Eh, un, el primer problema de la, de la desinfodemia, de la desinformación. Yo prefiero el término desinformación por encima del término fake news, por cuestiones más bien políticas, eh, porque creo que no describen la avalancha del problema de la desinformación. Pero, ¿cómo podemos enfrentarlo si no sabemos lo que está pasando, si no podemos eh, interactuar, si no podemos medir? Entonces, yo creo que la palabra fundamental aquí es audiencias. Y definitivamente a lo mejor no lo tomo como clave porque eso me parece como, como decía Restrepo, el zumbido y el moscardón, el periodismo. O sea, hacer periodismo. El formato puede ser el que sea, pero es hacer periodismo escuchando a las audiencias. Perfecto. Mauricio, también en este sentido, ¿cuál sería tu opinión en torno a si estos nuevos medios digitales han desvirtuado de alguna manera los eh, fundamentos del periodismo? Mira, a mí me, pare me parece que el posicionamiento del periodismo está bajo, no solo por los creadores de contenido, sí en parte, sino también por los medios de comunicación. Porque así como es válido decir que hoy cualquier persona se siente periodista y no necesariamente informa o cuenta historias con rigor, habría que preguntarnos cuántos medios de comunicación de verdad hacen periodismo hoy en día. Porque me parece que obviamente la defensa del periodista, del medio de comunicación es esta persona que no tiene un título, ¿cómo me va a decir que está haciendo periodismo? Pero lo cierto es que si nosotros nos vamos a lo que hacen los medios de comunicación, encontramos resultados a veces más bajos que los de los propios creadores de contenido, tan grave como he escrito mucho al respecto, los 17 muertos que se inventan los medios de comunicación. Sale un periodista reconocido de TV Azteca en esta pelea entre aficionados de Atlas y Querétaro a decir que hay 17 personas muertas. De ahí los medios de comunicación lo retoman. La versión oficial dice, no hay ningún muerto. Y si bien hay imágenes que uno pudiera decir, para mí esa persona está muerta, porque esa era la sensación que todos teníamos, el periodista, el medio de comunicación, no puede salir a decir que hay muertos sin documentar que la versión oficial es falsa. Y me parece que... Quien ha dilapidado el valor del periodismo y quien ha provocado que no haya una diferenciación clara entre el creador y el periodista es el propio periodista, movido muchas veces por las malas prácticas y por los malos enfoques de los medios de comunicación, que atendieron los algoritmos antes que lo que decía Daniela, las audiencias. Ya que estamos platicando de audiencias, justamente, bueno, pues, ¿qué tanto es importante este análisis de qué es lo que nos está pidiendo o qué es lo que está requiriendo la audiencia? Yo creo que depende precisamente del enfoque, porque en algún sentido es como si yo fuera el médico y yo quisiera que me recetara una medicina, soy la audiencia, pero el doctor dice que necesito otra y es el que sabe y es el experto y como decimos es el periodista y es el que investigó. Entonces, depende a qué nos vamos a referir. Si nos referimos a la audiencia periodística, es un tema, pero ahí tendríamos que entrar, y retomando algunos de los comentarios de la mesa, eh, justamente en el método que lo separamos, la técnica, del medio y de la audiencia. Y cuando decimos medio de comunicación, no nos referimos solamente a un periódico, nos referimos también a una cuenta de Twitter, nos referimos a una cuenta de Facebook, nos referimos a un folletito mientras difunda. Entonces, yo creo que, eh, insisto y lo haré durante toda la charla, en que tenemos que estar regresando a los orígenes. El origen es que si vas a hacer periodismo, tienes que tener verdad, tienes que tener investigación, tienes que tener un método y contestar las preguntas básicas del periodismo. Quizás no importa si saliste de la universidad de periodismo, pero sí importa que hagas el método del periodismo para que puedas estar en ello. Y esto también es generar contenidos. O sea, no creo que haya una división entre hacer periodismo y generar contenidos. Creo que es al revés. Y por otro lado, también busquemos, sí qué quiere la audiencia si sí, estamos hablando de periodismo en términos periodísticos. Pero si vamos a las principales cuentas de Twitter, pues de las principales 15, 7 son de cantantes. ¿Qué quiere la audiencia? Pues música, si nos refiriéramos a eso. O una es de una eh, persona que puede hacer mucho escándalo y a lo mejor lo que quiere la gente es escándalo. Y eso no está mal, es otro contenido. Pero es diferente de hacer periodismo. Justo, Daniela, esto también llevaría a la siguiente pregunta y el concepto de la credibilidad. ¿Se puede hacer periodismo a través de las redes sociales sin perder en ningún momento el tema de la credibilidad? Creo que la credibilidad viene justamente con el uso de un método eh, y justamente con los elementos del periodismo, ¿no? El cuarto elemento del periodismo, según Kovács y Rosenthal, es. La, des, la verificación. Y mientras más información haya, más verificación se necesita hacer. Y lo decían en la mesa anterior: estaban haciendo una. Digo, eh, mi, la compañera que estuvo, eh, Daniela, no recuerdo su apellido, hablaba de. Es que no podemos eh, ceder a la inmediatez. Y ceder, y, y ceder a la inmediatez no necesariamente nos hace virales. Un buen contenido nos hace virales. Y un buen contenido lo que hace es responder a las preguntas de las personas. Yo sí quisiera acotar aquí un poquito, porque no se trata nada más de si la audiencia pide música, solo le damos música, ¿no? Sino de lo que necesita, eh, de las preguntas que se hace, de las dudas que tiene acerca de cosas, eh, de, cosas de, de cómo funciona algo, de si esto es verdad o no es verdad, eh, de, de si puedo usar el jabonzote para aclararme la piel. Cosas por el estilo que a lo mejor resultan sumamente, eh, y a lo mejor hasta banales, para, para personas que tenemos mucho tiempo en medios. Mi formación es en medios, digamos, convencionales. Estuve 15 años en medios convencionales. Yo era solo prensa, amaba la prensa escrita, la sigo amando. Pero para mí yo veía los medios digitales y decía: es que no me están ofreciendo nada, es una réplica. De cuenta que el mismo formato lo agarraban y lo subían. Obviamente estamos hablando de 2007, 2008, todavía no empezaba a haber una, una, una mayor cantidad de medios digitales. Pero cuando me di cuenta de la ventaja de tener que, el modo de saber que las personas te dijeran qué les hacía falta, me di cuenta que no necesariamente les hacía falta lo que nosotros les estábamos dando. Necesitaban saber cosas, porque al final del día lo que necesitan es tomar decisiones, de todo tipo, ¿no? Pero son decisiones para mejorarle la vida y ese es el papel del periodismo, ayudar a la persona. A que tenga la información suficiente para, para tomar las mejores decisiones, para gobernarse a sí mismo, como se dice por ahí. Entonces, creo que es, ese es el punto, y el punto es que puede ser en cualquier plataforma, y eso no le quita credibilidad. Lo hablaban ahorita con el TikTok y la ciencia, ¿no? Eso no le quita credibilidad. Lo que le quita credibilidad es la mala información, lo que le quita eh, credibilidad son los prejuicios, lo que le quita credibilidad es el discurso de odio. No. No, no la red no la plataforma no los, no ahora sí que no, no el empaque sino el contenido y la elaboración del mismo Claro que sí Mauricio también dentro de tu experiencia eh, tenemos estos dos conceptos que es tanto la brevedad como la viralidad o la inmediatez que tiene que ser eh, quién fue primero? Esto es algo que de pronto relacionamos solamente con los medios digitales, pero esto es algo que ha existido siempre también en los medios convencionales, en la prensa escrita, la nota de ocho, quién lo publica primero. Eh, ¿Qué tanto se puede trabajar con estos dos conceptos, tanto en los medios convencionales, tradicionales, como en estos nuevos medios digitales? A mí me parece que hay que ser muy estratégico al momento de decidir en qué momento sí entras a la batalla de la inmediatez y de qué modo lo haces. Y después está también el componente de cómo vas a extender tu presencia en una historia. Porque hoy el qué, la realidad es que tanto en términos de alcance como por otro lado en términos de negocio, carece de sentido. ¿A qué voy? A que el valor a largo plazo de tus historias va a ser mucho más alto si tú lo que haces es contextualizar, si tú lo que haces es detenerte a pensar qué significa esa historia a gran escala, tomar en cuenta los distintos pilares que componen esa historia y entonces armar una narrativa. Porque uno de los grandes problemas de los medios de comunicación hoy es que maquilan. Y si tú vas a los resultados de búsqueda en Google y buscas algo, te encuentras con miles de resultados, pero cuando vas a ver esos resultados, te das cuenta que la mayoría son exactamente lo mismo. El que hoy está repleno va a desaparecer. Entonces, ¿lo seguiremos adaptando? No ahorita. Todo el tiempo. La actualización constante. Vamos a pasar de nueva cuenta a una pregunta que nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Muy agradecidos, por supuesto, de que nos hagan llegar sus comentarios. Una pregunta en general que, bueno, pues estaremos desglosando un poco. La pregunta la estamos viendo en pantalla. Es justamente, bueno, pues le agradecemos a Diego Betancourt quien nos escribe: eh, ¿Cómo se modificaron los medios luego de la pandemia? Daniela, por favor. Bueno, yo creo que fue una oportunidad en general para todos los medios de comunicación de volver a la labor que tienen que hacer, que es, es dar información verídica, eh, explicar. Pero hubo como un, yo lo veo como, como extremos, ¿no? Este, aquellos que tenían que producir, como dijo Mauricio en serie, eh, y producían una cantidad increíble de información sin verificar. Este, y aquellos que encontraron en, justamente en la verificación o justamente en las explicaciones y la contextualización la oportunidad de llegar eh, a solventar una necesidad en un momento de crisis. Eh, creo que si vemos los últimos reportes, por ejemplo, del, 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 del Reuters eh, Digital News Report, vemos que la gente volvió a ver televisión. Hubo un repunte de la televisión, pero que también fue una oportunidad muy importante para los medios nativos digitales eh, de presentar información eh, contextualizada, eh, explicada, eh, verificada en algunos casos. Y hay, por otro lado, hay quienes mmm, no, no supieron reaccionar ante la emergencia. ¿sí? Es, como, es como lo que, lo que hacían era este, llevar... Eh, yo le digo, es un incendio y llegas con, con muchas tinas de medio litro de agua y algunas ni siquiera era agua, era líquido inflamable. Entonces estabas tratando de apagar un incendio que era la necesidad de información, de gotitas de agua y a veces con gasolina, porque estabas mandando mucha información y no, no toda era verdadera. Entonces creo que ahí, yo creo que es una oportunidad de... Una oportunidad de para algunos de crecer y que espero que la aprovechen y la tomen y no la dejen ir. Para algunos de cambiar sus métodos, de decir ah, estamos haciendo las cosas mal. Y, y para otros y para otros nada. No <laughs> creo que hay quienes en, en cierta zona de confort eh, porque son muy grandes o porque tienen mucho alcance o porque innovar en un medio grande es completamente es súper complejo cambiar el modo de pensar de un medio grande mover un mover es, es, son mover años de, 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 de creencias y, de, y hasta de principios familiares. Eh, es súper complejo. Pero yo creo que la oportunidad que les dio es la oportunidad de la reflexión, de la autocrítica este, y de volver a, a, a tener la atención, al menos para la televisión, y esperemos que la aproveche muy, muy bien. Sí, claro. Tenemos más preguntas, pero antes de pasar a ellas, me gustaría, Mauricio, rápidamente tu opinión en torno a qué ha pasado con los medios a partir de la pandemia. A mí me parece positivo en términos de decir, la pandemia es un momento en el que los medios tocan fondo, se empiezan a dar despidos masivos, eso es negativo. Pero ¿qué es positivo? Que la gente empieza a entender que ya los medios no pueden seguir haciendo lo que siempre han hecho. Es un momento de realización. De hecho, en un libro que escribí, Pan Medials, Los medios de la pandemia, hablo de una doble pandemia: esa pandemia que nos afecta a todos como seres humanos, y la pandemia de los medios que ya veníamos arrastrando en términos de lo que dejamos de hacer. Y es precisamente en este contexto del coronavirus donde sí vemos una reducción de nóminas, donde algunos medios empiezan a dejar de hacer lo que hacían porque se dan cuenta de que no tenía ningún valor. Y también el periodista se empieza a dar cuenta de que tiene que diferenciarse, que tiene que agregar valor, porque muchas veces lo cierto es que también los propios periodistas se acostumbraron a ser contratados, a atender lo que les decía el jefe, a no tener claro el objetivo de negocio, que al final uno de los grandes cambios hoy en día es que el periodista empieza a darse cuenta de que su trabajo sí está relacionado con el negocio, no para prostituir el trabajo, sino para hacer mejores productos periodísticos a partir del presupuesto para poderlo producir. Y ese momento de dolor extremo que representa cualquier cantidad de despidos es el que da pie a medios de nueva generación, que muchas veces, por ejemplo, hablamos de creadores de contenido y hablamos de los influencers que desinforman y demás. Pero hay unos creadores de contenido que para mi gusto son el principal desafío de los medios de comunicación. ¿Quiénes? Los creadores de contenido que son especialistas en una profesión que empiezan a darse cuenta que ellos pueden explicar mejor que el reportero generalista. Si tú eres un experto en economía y tienes tiempo para crear contenido, muy posiblemente por el network que has desarrollado, por los conocimientos que tienes, por años de estar ahí, vas a tener un nivel de análisis superior al de un periodista. Porque además en los medios en español solemos caer en el generalismo. El mismo que cubre cómo, eh, cómo funcionan los nuevos airpods es el que analiza la repercusión de Facebook a nivel social. Y ahí es donde el periodista queda en desventaja frente al especialista de un nicho o subnicho. La especialización se queda por ahí también este concepto. Vamos a pasar ahora sí a las preguntas que nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Muy agradecidos, ya tenemos la primera en pantalla. Justamente queremos agradecerle a Emanuel Medina, quien hace la pregunta para Juan Aguilera. Y la pregunta es, desde su experiencia, ¿cómo se forma un equipo de noticias con presencia en redes sociales y que además tenga credibilidad? Pues yo creo que eh, justamente como, como Mauricio, y, y por supuesto lo hemos discutido aquí en esta mesa eh, eh, durante estos minutos: uno, con gente que conozca los métodos para hacer esa parte periodística, si hablamos de periodismo. Dos, con gente que conozca los formatos, los nuevos medios, y que eh, nos permita con eso llegar a la gente, justamente como dices, a partir de los públicos, ¿no? Eh, eh, pero coincidiría también en que hay que reformar la mente de la gente que, que sigue trabajando de manera tradicional. no, porque eso, ya, eso sí ya pasó de, de moda. no va a ser muy diferente. pero bueno, pues yo creo que es algo que se construye todos los días. Y que justo mencionabas, bueno, la palabra tradicional, que esto también está relacionado con la siguiente pregunta dirigida para Juan igualmente. Agradecemos a Jontas, quien escribió la buenas tardes. Mi pregunta es para Juan Aguilera, ¿cómo cambiar el pensamiento del periodista tradicional para adaptarse a un formato multiplataforma? Yo ya la dejaría aquí para mis compañeros también. <laughs> Adelante. Sí, sí. Adelante, Mauricio. Lo que yo pienso es que... Tiene que haber un cambio paradigmático, como decía Daniela, entender que la verdad es la verdad, que los hechos son los hechos, pero que el modo de contarlo sí puede generar una diferenciación y que el que tú de pronto incorpores estrategias hasta de humor, hasta de entretenimiento, no necesariamente mata la historia, la puede fortalecer. Hoy mismo nosotros podemos ver a través de cualquier cantidad de series en plataformas de streaming cómo sucesos periodísticos pueden llegar a penetrar de mejor forma en la audiencia a partir de un tratamiento de entretenimiento. Históricamente los periodistas, los medios se han peleado con el concepto de entretener. Hoy queda muy claro que entretener es una vía para cumplir un objetivo. ¿Cuál puede ser ese objetivo? emitir lecciones, compartir hechos verificados, contar historias que de otro modo no llegarían. Por ejemplo, en TikTok hay un caso, historias para tontos. Es de humor 100%, pero al final está permitiendo que el conocimiento de la historia universal llegue a una generación y que esa generación, a través de esta exposición a un contenido de humor, pero con fundamento, entonces pueda tomar la decisión de decir, yo me quiero especializar todavía más y quizás ahí busca otro tipo de tratamiento. Hay una serie de análisis que hablan de, por ejemplo, cómo ya está roto el sistema de la pirámide invertida, cómo no necesariamente es el que es más recordado por la audiencia, cómo no es el que es más didáctico con la audiencia. Y eso es lo que tenemos que pensar. A mí me gusta llamarle al periodismo de soluciones más como periodismo accionable. ¿Qué voy a hacer con eso que estoy consumiendo? Porque la verdad es que la gran mayoría de los contenidos que generamos los medios y por tanto los periodistas no tienen un resultado para la audiencia más allá de, ah, bueno, ya te informé como te informó cualquier cantidad de medios de comunicación que están ahí o creadores de contenido. También desde tu experiencia, Daniela, porque bueno, nos comentabas, has trabajado en la prensa escrita. Sí. Retomando un poco esta pregunta, ¿cómo fue este cambio de chip? para pasar de un periodismo tradicional a un periodista multiplataforma. Bueno, bueno lo primero sí fue un poquito este tema de, de el, el primer parte fue aferrarme al, 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 al tema de, de lo que sí se tiene que quedar ¿no? de, ese, del, de que la ética y el periodismo son, o sea son una misma cosa no se puede hacer periodismo sin ética y, y en este sentido cuando se habla de ética en el periodismo se trata de hacerlo bien de hacer o sea eh, de cumplir el objetivo de informar eh, eh, con procesos de verificación con entonces no soltar eso para explorar es es este la primera parte no como que irte con buenas con buenas armas y con el modo de, de entender y buscar que hay otras audiencias no eh, yo siempre digo que las redacciones este no tienen ventanas este y que y que no te das cuenta de lo que pasa en el mundo y es muy contradictorio porque se supone que tú te vas a, vas a informar al mundo pero no tienes idea de lo que está pasando afuera porque estás tan eh, clavada, clavado haciendo una noticia en específico, dando seguimiento a un caso y todo lo demás que está sucediendo alrededor a veces ni siquiera te enteras, ¿no? Eres periodista y todo el mundo asume que sabes de todo, ¿no? Y llegas y te preguntan, oye, ¿qué pasó en tal lugar? Ah, no sé, porque yo estaba clavadísima haciendo una cobertura de tal cosa, ¿no? Es, es irónico, pero así es, así nos pasa como periodistas. Entonces salir involucra eh, saber que tienes que hacer más cosas, Entenderle, entender cómo funciona un medio de comunicación, en mi caso como directora, eh, tuvo que ver no solamente con hacer periodismo, a ver, un medio independiente requiere tres cosas, requiere, lo leía recién, resiliencia operativa, es decir, tener un equipo, requiere salud financiera, definitivamente, pero también requiere proyección periodística, es decir, vas, vas a ser un muy buen producto que puede que llegue muy poquita gente. Hay iniciativas hermosas, súper importantes de nuestro país en periodismo de investigación, que tienen un nicho muy pequeño. Y también necesitas estar consciente de eso. Y la salud financiera es súper importante, pero no lo es todo. Hay medios nativos digitales con salud financiera que tienen que cerrar porque operativamente el equipo se tronó y no pudo seguir trabajando. Entonces, esa es la parte perdón, es la parte más compleja. Justamente, hacer periodismo independiente significa que no solamente tienes que ser periodista, tienes que ser además tener conocimientos de audiencias, tener conocimientos de finanzas, tener conocimientos de manejo de equipos. Y es una de las cosas a las que te vas enfrentando, porque cuando estabas en el medio de comunicación, yo estuve 15 años en Milenio, pues yo era, fui editora, jefa de información, conduje teos, Hice. Todo lo que me permitía la multimedialidad que tenía ese grupo, lo hice. Pero la verdad es que nunca supe cómo funcionaban muchas cosas hasta que tuve que hacerlo por mi cuenta. Y yo creo que ahí este está el gran reto del periodismo independiente y por eso no es tan fácil hacerlo y por eso no es tan fácil hacerlo bien. Y también la reflexión que me llevo es, a lo mejor vamos a tener que redefinir también los géneros, porque antes estábamos muy acostumbrados a respetar los géneros, lo que era la nota, lo que era la crónica lo que era la opinión. El que opinaba no podía meterse con la nota y el que hacía la nota no se podía meter con la crónica. Entonces, ahora tendremos que repensar tal vez los géneros para también irnos adaptando a esta nueva realidad. Exactamente. Vamos a redes sociales porque, bueno, pues nos llegan muchas preguntas, así es que tenemos todavía varias en la lista que nos gustaría, bueno, pues seguir dándole dinamismo a esta charla. Queremos agradecer a Germán Moreno y él nos escribe. ¿Crees importante una actualización en la formación de profesionales de la comunicación ante una era donde la posverdad y las fake news afectan, abundan perdón, en las pantallas de Maluna? Claro, claro que sí. Y aquí me voy al primer punto con, con el que abriste la charla. La, la, el rigor del trabajo periodístico es independiente de, de cómo contar la historia y también es independiente de en qué formato la vas a contar. O sea, es es hacer lo bien y verdadero, ¿no? Entonces, la actualización, eh, cuando yo empecé verificado, me decían, pero ¿por qué vas a hacer algo así? O sea, eso es obvio, así se tiene que hacer el periodismo verificado. Eh, sí, pero el problema es que no se hace, por muchas razones que, que, que nos dan para otra mesa, pero el problema es que no se hace. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que señalaban, volver a la base. Y la base que es, la verificación es un elemento del periodismo, sí o sí. Pero en este momento necesitábamos justamente, ahora sí que salir en, en pos de, de, de la, de, digamos, de que muchas cosas se han hecho con poco rigor y entonces había que trabajar sobre lo que se había hecho con poco rigor. Este, y además se suma eh, la industria de la desinformación que existe, que no es, que no es un, una leyenda urbana, existe una industria de la desinformación y que está trabajando a marchas forzadas también. Entonces, la verificación como un espacio aparte, como un cuartito de al lado del periodismo de investigación y de, y de datos, porque tiene un poquito de todo, es súper necesaria, tanto si quieres hacer fact-checking, si quieres combatir la desinformación, con una unidad de verificación en, 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 en tu medio, como simple y sencillamente en tu proceso de investigación. ¿sí? Yo creo que esta es, este es parte, se necesita capacitación mucha. Por eso justamente uno de los... De los Digamos, de los objetivos de verificado, además de, de, de combatir la desinformación, es capacitar a colegas periodistas y a estudiantes de periodismo y también al público en general. En estos, justamente en estos últimos años nos vamos a dedicar también a la gente, cómo detectar las fake news eh, o la desinformación, que es el término más correcto, Pero definitivamente se necesita y lo ofrecemos, así es que por ahí les dejo también el comercial. <laughs> Tenemos una página de cursos, un curso básico gratuito. Está en formato asíncrono, en, en, en la página de verificado pueden ir a, hacia los cursos y talleres y tomar ahí varios para todas las personas, este, pero también si quieren algo más concreto, siempre estamos ahí, creemos mucho en la formación de nuestros colegas, eh, de los estudiantes y también pues de, de la gente en general, todos necesitamos un poquito de esto, es, es alfabetización mediática al final de cuentas. ¿Y cómo lograrlo? Afortunadamente, ya contamos con estos medios y estas plataformas que, como audiencia, nos pueden ayudar a verificar y aprender a distinguir cuando algo es real y cuando no. Pero en este gran mundo de tanta información y también con la cultura de la desinformación, ¿cómo una audiencia puede salir bien librada de ello? Me parece que será una batalla constante. No hay una solución definitiva. ¿Por qué? Porque a final de cuentas. La proyección dice que en 10 años todos los que tengamos acceso a un dispositivo tecnológico seremos creadores de contenido. ¿Eso qué representa? Por un lado, el desafío, desde mi perspectiva, de que en las universidades e incluso en niveles más bajos, el periodismo o el método periodístico se convierta en parte del tronco común. Y por el otro lado también, que como seres humanos se nos prepare para entender lo que representa estar en contacto con las historias desde temprana edad y el sesgo que eso puede traer. Entonces es una batalla doble en la producción del contenido, en cómo yo como creador de contenido cuando entrevisto, quizás sin saberlo, estoy haciendo periodismo y he de aferrarme y he de ceñirme a ciertos parámetros y también cómo yo me aproximo al punto de decir, ok, tengo el criterio suficiente como para poder tener una idea más o menos clara de si esto que estoy viendo es verídico o no. Será una batalla constante que tendría y ya incorpora en muchos sentidos a los gobiernos, hablando de la educación básica, sobre todo en Europa, en Latinoamérica, la realidad es que vamos atrasados pero tendrá que venir de una formación y de un ejercicio de autorreflexión también bastante significativo por parte de los seres humanos. Ahora, los medios de comunicación aquí tienen la gran oportunidad de desmarcarse. Cuando explota digital, ¿qué hacen los medios? En vez de ponerse un nivel más arriba que los creadores, bajan al nivel de los creadores y ahora nadie confía ni en los medios ni en los creadores y estamos bajo un contexto de desconfianza generalizado que lo que hace es reventar la creencia de que puede haber un periodismo objetivo para cualquiera de los lados. Los matices no son bien vistos. Y eso es algo que los medios de comunicación tienen que impulsar. Perfecto. Vamos a seguir con nuestros comentarios y también con las redes sociales. Seguimos recibiendo justamente los comentarios. Tenemos ahora ya en pantalla el siguiente y agradecemos a Sebastián Herrera. Él nos escribe como creador de contenido o como periodista independiente, ¿cómo se logra hacer negocio de tu contenido digital? ¿Qué se necesita para monetizar tu trabajo y así poder competir con los medios tradicionales? Vamos a ver una segunda pregunta también. Se ha desvanecido la confianza de las audiencias, lo que comentábamos Mauricio, hacia los medios tradicionales, contra los digitales y de ser así, ¿por qué? Esto nos, nos, nos lo escribe eh, la siguiente pregunta, Pilar Muñoz nos escribe para todos. Quisiera preguntarles, ¿cuál es el primer paso para ofrecer contenidos de calidad a quienes nos ven, nos leen y escuchan? Pues bueno, a continuación ya Mauricio nos platicaba un poco de esta desconfianza, de esta confusión de las audiencias. Juan, ¿qué podrías sí. agregar? Yo le dejaría la primera pregunta a Mauricio y, y tomaría la segunda, en efecto. Yo creo que la pandemia nos demostró que no que por ejemplo los medios tradicionales como la televisión fueron los que tuvieron mayor credibilidad, fueron los que tuvieron mayor cercanía en ese momento, en el momento de la crisis, y que fueron los que pudieron demostrar eh, minuto a minuto cómo iba evolucionando incluso eh, para que esto eh, permitiera que fuera atendida de la mejor manera en algunas de las regiones. ¿no? Eh, creo que la, la credibilidad no es inherente nada más al medio. Es inherente a una serie de circunstancias, a la marca del medio. O sea, puede haber un canal de televisión que no le crea a nadie porque no dice nunca la verdad, y puede haber otro que sea muy creíble. Puede haber una persona en una red que no tenga credibilidad y puede hacer que otra que sí la tenga. Entonces, no es inherente al, a la manera de difundirlo. Es inherente a las personas que lo hacen, es inherente al rigor con el que se hace. Y bueno, pues esto es una trayectoria que cada quien va desarrollando, ¿no? Habrá medios en los que se pueda creer y otros en los que no. Ya si nos vamos a lo, a lo general, pues yo sí retomaría que la televisión pública, afortunadamente, tiene mucha credibilidad. Daniela, bueno, yo sí que fueron muchas preguntas y vi así como muchas cosas eh, interesantes. Este eh, quisiera contestar un poquito de, de una y de otra eh, en la parte de de, la, de cómo hago que mi trabajo eh, eh, genere recursos. Eh, sobre monetización sí. de plataformas, yo no les podría hablar mucho, pero les puedo hablar de diversificación de ingresos, que yo creo que es muy importante. Una cuestión también que vino a colapsar a los medios de comunicación, además, justamente el tema de credibilidad fue el modelo de negocio. Tenemos medios que durante años tuvieron su modelo de negocio en la publicidad y específicamente en la publicidad oficial. Cuando todo esto empieza a cambiar, pues empieza a haber menos recursos, empieza a haber menos gente, empieza a haber empiezan personas a, ver, a hacer varias cosas al mismo tiempo, cosas que no sabían hacer, y súmale eh, la convergencia tecnológica, las nuevas herramientas, los nuevos lenguajes. Entonces, evidentemente, la calidad del periodismo eh, que se hacía en algunos medios empezó a decaer por razones específicas. O sea, se les quitaron a prácticamente todas las herramientas en un corto tiempo. Entonces, yo creo que eh, una de las cosas que debemos de tener en cuenta es que la publicidad sigue siendo el principal ingreso de los medios de comunicación, pero también hay que saber diversificar esta publicidad, no solamente en la oficial, y también hay que saber eh, eh, tener en cuenta que como medios de comunicación tenemos un personal eh, con recursos importantes para poder ofrecer otras cosas, para poder ofrecer análisis, para poder ofrecer capacitación, para poder realizar eventos como por ejemplo estos, digo, en este caso es la establección pública y no hay, digamos, un costo, pero bueno. ¿por qué no este tipo de eventos donde gente quisiera pagar por, por tenerlos? Es decir, tenemos que aprender a diversificar y creo que si una persona quiere eh, tener un medio de comunicación independiente, eh, tiene, lo primero que tiene que saber es de dónde va a salir eh, el recurso. Yo no lo sabía, por cierto, tengo cinco años tratando de averiguarlo, pero necesitamos. Eh, ¿De dónde va a salir el recurso? Este, ¿Cómo lo va a obtener? Y sobre todo que lo obtenga a través de las personas que tiene en su equipo. Es decir, para mí no fue difícil llegar al punto de saber que verificado debe de tener en la capacitación una fuente de recursos, porque tres de siete personas somos docentes universitarias. Sabía que por ahí va, porque ese es nuestro recurso, ese es nuestro capital. Entonces, buscar el modo de que tu capital eh, personal te ayude a tener fuentes diversificadas de ingresos. Para que puedas justamente eh, llegar a ser, a ser sostenible, ¿no? La sostenibilidad financiera definitivamente es importante, pero en la, publica, en la publicidad solamente hay una parte de este ingreso, en, igual que como en la monetización de, de las redes, porque también en la monetización pues, hay que producir una cantidad de importante de contenido, este, y luego también llega el algoritmo y te, y te cambian las reglas del juego y te vas para abajo otra vez. Entonces, eso sí. Eh, yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Es la parte que me gustaría contestar. Gracias. Claro, también preguntarte, Mauricio, incluir en esta ronda con estas preguntas la experiencia en torno a esto, la monetización de una persona que decide ser periodista independiente, ¿a qué se enfrenta? Mira, yo te diría: se enfrenta, sí, a incertidumbre. Se enfrenta a la tentación de volver a las comodidades del aguinaldo, de las vacaciones, de lo que está protegido, digamos, porque es cierto que emprender no solo desde la creación, sino en todos los sentidos, a lo que te lleva es a una montaña rusa con bajadas más marcadas que las que tienes en un trabajo regular, en un trabajo convencional. Pero hay algunos parámetros que sí que identifico como oportunidades clave que si tú capitalizas puedes competir como decían con los medios tradicionales. Primero, calidad antes que cantidad. Si tú ves que en las redacciones hay 20, 30 personas y tú estás solo, vas a dar la batalla por perdida. Pero cuando te das cuenta que los medios de comunicación a veces no destinan ni a una sola persona a que pueda dedicar cuatro horas a una historia, te das cuenta de que por el lado de la calidad no hay una oferta excesiva. De hecho, hay una falta de contenido de calidad en español en términos generales. Segundo, la creación de producto. Los medios de comunicación hacen en masa, por tanto, maquilan, hacen notas informativas y columnas de opinión, básicamente. En cambio, un creador de contenido, por ejemplo, un youtuber, ¿por qué es poderoso? Porque hace cada cierto día a determinada hora, con determinado estilo, con determinado tratamiento, un producto. Ya no hablamos de notas, hablamos de un producto. Y un producto, dado que se repite en el tiempo, se convierte en un hábito. Como no se convierte en un hábito un periodista que hoy firma una nota, mañana otra nota que está totalmente inconexa, donde no hay un posicionamiento de su nombre, donde no hay necesariamente una voz porque otra de las grandes ventajas de los creadores, los creadores hablan desde su propia voz, los periodistas hablan como nos enseñaron en la escuela que debíamos hablar, como el típico tonito televisivo enfatizando algo, diciendo, estamos aquí a las afueras del Estadio Azteca cuando está la pleca que te dice Estadio Azteca, el conocimiento de la gente de que eso que está viendo allá atrás es el Estadio Azteca y que el que está mandando al que está a cuadro ya dijo que va con... X al Estadio Azteca. Ese tipo de, concept, de conceptos arraigados en el periodista son los que el creador de contenido puede aprovechar para tener una voz y por tanto convertirse en una marca frente a lo que hacen los medios tradicionales. Muy bien, vamos con más redes sociales, seguimos recibiendo preguntas y también comentarios en general, así es que bueno, pues vamos justamente a ver la siguiente eh, el siguiente comentario, aquí lo tenemos. Hola, buenas tardes, mi pregunta es para Juan Aguilera Cid, sí, ¿cómo cambiar el pensamiento del del periodista? Eso ya esa ya la habíamos leído, efectivamente la teníamos ya un poco con esta transformación que se hace con los eh, periodistas tradicionales ahora a los multiplataforma, por llamarlos de alguna manera. El siguiente comentario, buenas tardes, para los tres ponentes en las salas de redacción, se deberían de sumar talentos que no sean egresados de comunicación o periodismo para poder sumar a la creatividad de los contenidos. Esto lo vamos a contestar los tres, por favor, Juan. Yo creo que sin duda se debe tomar eh, elementos de muchas disciplinas. Lo que pasa es que la parte, digamos, eh, periodística, pues es un método, no necesariamente la formación completa. Pero un abogado puede ser periodista, un arquitecto puede ser periodista. Y por otro lado, eh, muchos sociólogos deberían estar metidos también en las redacciones, ¿no? Entonces, por supuesto que es una diversidad de, de características en formación. Sí, es imprescindible. De hecho, los equipos eh, periodísticos o el periodismo en general, eh, yo lo veo sumamente explicativo. Colaborativo y multidisciplinar. Y no me refiero solamente a quienes produzcan, eh, o sea, quien, quienes sigan el método siendo desde la especialidad, como decía ahorita Mauricio, ¿no? Un economista que puede explicarse, probablemente resulte mucho más eh, eh, influenciador que, que un periodista de economía, que un día ve un tema y otro día ve otra. Pero entonces, justamente también por eso es que se necesitan varios perfiles. Eh, y no solamente para contar la historia, se necesitan diferentes perfiles para vestir la historia, este, para editarla, para animarla, para hacer un análisis de datos, eh, de una persona que sepa hacer todo el scrapping de datos, que te los pueda poner, que te pueda ayudar a hacer una base de datos, otra persona que te pueda ayudar a hacer una visualización de esa base de datos, y otra persona que te pueda contar la historia a partir de esa base de datos. Entonces, definitivamente, y no solo se necesitan este, periodistas o personas especializadas que hagan periodismo, se necesitan personas que hagan video, personas que, que puedan ser eh, analistas de datos, se necesitan este, un montón de personas para hacer el periodismo que necesita, que necesitamos todos. ¿Y se llegará a esa formación a través de las aulas? Se tiene que llegar. Es cierto que las aulas están atrasadas, es cierto que los medios de comunicación también están atrasados, pero me parece que la Web3 va a consolidar este ejercicio periodístico colaborativo que no va a ser solo en la creación de contenido, sino también en la preproducción de ese contenido y en el consumo del contenido. ¿A qué voy? a que ya hay ejercicios, no tanto desde el periodismo, pero sí desde el entretenimiento, con una serie, por ejemplo, que se llama Gimmicks. Gimmicks lanza una colección de NFTs que les da a las personas que compran esos NFTs de los personajes la posibilidad de decidir cuál quieren que sea el final del episodio. Y también la posibilidad de escribir sobre esos personajes de los que son dueños vía los NFTs, historias alternativas que los creadores originales pueden llevar a la versión oficial, digamos. Yo qué es lo que veo? La existencia de redacciones vivas en el antes, durante y después de la creación de contenido, donde la gente pueda decir, ok, yo aporto esto, compro un NFT, compro un token social y demás, y participo en las decisiones editoriales de, quiero que este tema sea el que se cubra, y por el otro lado, quiero que esta persona sea la que lo escriba. Empiezas a involucrar a la audiencia desde antes, la audiencia invierte en ti, participa y ya no es solo consumidora, sino también parte de tu consejo editorial, si lo quieres llamar así. Y ahí cambias por completo la relación que hay muy fría, muy vertical entre el medio de comunicación y la audiencia. Creas un modelo horizontal en todo momento. Perfecto, vamos con más redes sociales. Estamos ya por concluir esta ronda general de comentarios. Pasaremos posteriormente a las conclusiones y a las reflexiones finales. Lo tenemos ya aquí en pantalla. Maribel Abad nos escribe, le agradecemos. ¿Cuál sería su principal consejo para los estudiantes de periodismo y comunicación? Esta también me gustaría que fuera general, porque, bueno, cada uno tiene, por supuesto, que aportar. Daniela, adelante. Bueno, así que como, como docente de, de periodismo, este, primero les tengo que, eh, y a lo mejor va a sonar duro, pero les tengo que decir que vean medios. Parece irónico, pero tienen que ver medios, tienen que consumir mucha, muchos medios de comunicación diferentes, los que les gustan y también los que no les gustan, porque de todos se va a aprender. Entonces, lo primero es consumir muchos medios de comunicación. Eh, lo segundo sería saber que este oficio eh, es, eh, se transforma completamente, entonces eh, todo el tiempo estar en, en, en constante capacitación y no me refiero solamente a tomar muchos talleres eh, y cursos y diplomados y maestrías, eso es muy bueno también, sino también a tener la apertura de modificarte, de cambiar lo que estás haciendo, lo que siempre has creído, eh, a retar tus, tus, tus conocimientos, tus ideas preconcebidas eh, sobre cómo deben de ser ciertas cosas o sobre los temas que te gustan. ¿no? Eh, como docente yo recibo en primer semestre y la mitad del salón quiere ser cronista deportivo y la otra mitad eh, le interesa la industria del entretenimiento o quieren ser creadores de contenido o creadoras de contenido. Y pues por ahí que los vuelvo a ver para, para quinto, sexto, ya justamente están viendo otro tipo de, de cosas, ¿no? van explorando. Eh, es eso, ¿no? O sea, es, este trabajo es de, una, de un conocer constante de diferentes temas, de una curiosidad innata. Si no tienen curiosidad, va a ser muy difícil que les guste hacer esto. Este, y sobre todo, pues, que se centren en las personas. Yo creo que el periodismo tiene que incidir en beneficio social, ya sea para entretenerles, ya sea para analizar y explicarles, ya sea para informarles, que cada vez menos les informamos, pero porque todos conocemos todo casi al mismo tiempo, pero para informarles bien, para explicarles. Entonces, yo creo que esa sería la, la principal, eh, y que aprendan mucho también de otros, de otros temas, no solamente de periodismo, desde cosas de finanzas, mercadotecnia, manejo de equipos, eh, desde que están en la en la universidad. Creo que es muy bueno. Perfecto. Mauricio, tus consejos también o recomendaciones para los estudiantes de periodismo o comunicación. Sí, se trata de ser un cúmulo de conocimientos. Se trata de no comprarte la etiqueta de yo soy periodista y por tanto no hablo así. Yo soy periodista y por tanto me he visto así. Yo soy periodista y por tanto me tengo que dirigir así a mi entrevistado. Si hoy nos damos cuenta, los que verdaderamente destacan son los que pueden conocer el método periodístico, pero por otro lado se atreven a desafiar ciertas facetas de lo que se suponía que era el periodismo, en términos de los estilos, en términos de los tonos, en términos de las plataformas que te hacen o no periodista. A mí muchas veces me preguntan: ¿te consideras periodista? Y la verdad es que yo orgullosamente tengo el conocimiento del método periodístico, pero no voy por la vida asumiendo el rol de periodista. Sí. Intento seguir todos los protocolos, los parámetros del periodismo, pero, por ejemplo, tengo una curiosidad natural y una de mis inquietudes es estudiar comedia, por lo que ya decía, el humor es una de las vías más claras para poder penetrar, para poder hacer que tu historia trascienda. Tengo un interés por la inteligencia artificial. Todo aquello que vamos consumiendo, que vamos viviendo, que vamos estudiando, es lo que nos hace únicos. No la ceguera de decir yo solo soy esto y nada de lo que está alrededor cuenta. Habitualmente la solución a los problemas de una industria no está en esa industria, sino en otras, que si tú encuentras cómo adaptar esas narrativas y soluciones a tu industria, terminas generando una disrupción. Y eso no se enseña mucho en la academia, se les pide ceñirse a un camino. Si tú rompes con ese molde, si tú dices yo escribo así, aunque me dijeron que no, y es algo que funciona, que tú estás contento, experimenta y ve el resultado. Ahí está la recomendación. Nos quedan unos minutos de programa rápidamente para las conclusiones. Daniela, por favor, comenzamos contigo. Bueno, yo creo que debemos eh, empezar a, a, como lo dije hace unos momentos, a eh, consumir eh, información. Eh, entendiendo que eh, la, el, la producción de la misma, eh, de cualquier eh, tipo, genera un recurso eh, para la persona que la hace, incluso aunque tú no la pagues, alguien más la está, la está pagando, eh, y que estamos en una era en la que pagamos por todo. Casi todos tenemos dos o tres eh, este, productos de streaming y pagamos por nuestra música y pagamos por, por un montón de cosas, pero no queremos pagar por información. No queremos pagar por información porque se nos meti ha metido en la cabeza que es gratis. Pero ojo, ¿no? Cuando algo es gratis es que el producto eres tú, ¿no? Entonces creo que hay que ser muy exigentes con el periodismo actual, pero también hay que ser. Eh, hay, que hay que echarle a la alcancía de, 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 de los medios de comunicación. ¿Cómo van, cómo, ¿Cómo van a sobrevivir las propuestas nuevas si nadie está dispuesto a, a ello, ¿no? Entonces yo, yo me quedo con esta parte en la que necesitamos necesitamos eh, para hacer un buen periodismo también necesitamos a las personas que nos consumen sí rápidamente Mauricio para cerrar con Juana Hilera aprende a crear productos mínimos viables hoy a través de un newsletter a través de TikTok tienes el potencial de convertirte en una organización de medios no solamente como un creador independiente sino con el futuro, con los resultados, te conviertes en una nueva generación de medios de comunicación y eso es lo que necesitamos. Perfecto, gracias. Juan, adelante. Yo creo que vendrán nuevos tiempos, todos los días nos vamos a seguir reconvirtiendo, reorganizando, repensando y lo que no hay que perder de vista es el interés social del periodismo, cómo le beneficia esto a la sociedad y cómo la sociedad también puede tener una madurez para ir caminando de la mano. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer conversar con ustedes, escuchar estas reflexiones y muy agradecidos también con todos los que nos han seguido en este espacio, en este programa de la edición número 36 de TV Morfosis, la era de la brevedad. Muchísimas gracias, dejamos cámaras y micrófonos hasta la próxima.